Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más en vivo de su perfumería original Tijuana Outlet. Amigos, nos encontramos en la sucursal del siglo XXI y me encuentro muy, muy contento porque tenemos y nos acaba de llegar el set nuevo de la marca Versace. A lo mejor ustedes se preguntarán, ¿por qué nuevo? Bueno, Versace tiene varios modelos, flankers, pero hoy vamos a tener y vamos a estar haciendo el review y vamos a estar haciendo también el unboxing del nuevo perfume que nos acaba de llegar, que es el set que tenemos aquí, que se llama Set Versace by Crystal. Actualmente de estos perfumes, muchachos, son varios diferentes. Está el By Crystal, el rosa tradicional, que es este. Está el Yellow Diamond. Está el rosita, que se llama Absolute. Y hay uno negro que se llama... ¿Cómo se llama el negro? El negro... No me acuerdo cómo se llama. Se llama Noir. Versace Crystal Noir. Que actualmente es la temporada de otoño-invierno. Por el cual vamos a estar hablando ahorita es este que está aquí, que se llama Versace by Crystal tradicional nada más, porque hay que hablar de él, bueno, porque nos acaba de llegar una presentación muy buena, muy bonita, y ha sido un perfume muy pedido actualmente. Anteriormente, muchachos, este perfume solamente traía dos piezas muy convencionales y muy útiles, pero este estuche te está regalando lo que es una bolsita para viajar, una bolsita para poner cosméticos o una bolsita para andarla trayendo dentro de tu otra bolsa más grande. Versace by Crystal es de la familia olfativa floral, frutal para mujeres, fue un perfume lanzado desde el 2006 y vaya que pegó. Y fue un muy buen hit de la marca Versace, porque actualmente ya cuenta con bastantes varios flankers, 4 o 5 flankers diferentes, que es la continuación, por así decirlo, de este modelo que es el By Crystal tradicional. Una vez dicho esto, muchachos, vamos a empezar a hacer el unboxing. Acabamos de ver que es el perfume clásico, Versace Crystal clásico rosita. Tiene una cobertura donde especifica todo lo que trae dentro del perfume, que es una bolsa muy bonita que la vamos a estar viendo ahorita, el perfume para viajar o de bolsillo, y lo que es el perfume es su tamaño grande. La característica principal de estos perfumes Versace es que están muy bien ubicados, muy bien reconocibles, porque traen una tapadera que asemeja ser un cristal o un diamante como tapadera. La presentación que yo tengo o que les voy a estar mostrando es la presentación regular de 1.3 onzas. Así se mira por enfrente, trae un mosaico de la marca Versace enfrente que lo adorna muy bonito. Rosado sobre dorado, o dorado sobre rosado. Atrás no trae nada una vez quitándole esto. Y por los lados está la insignia de Versace en los cuatro ángulos del rectángulo que recubre la caja de la marca Versace. Una vez se saca esto, se saca a presión hacia arriba y podemos ver como primera instancia la bolsa muy elegante de la marca Versace. Esta bolsita, cabe mencionar que si ustedes la compraran por individual dentro de una tienda Versace, estaría alrededor de $90 americanos, $100 y tantos americanos, pero ahorita, nada más por ser de la pura marca Versace, pero lo bueno de este set es que ahorita te la están incluyendo absolutamente gratis en la compra, pues, del set Versace que estás viendo aquí enfrente. La bolsita esta es de piel. Es una, bueno, se saca de aquí de la caja, queda el vacío, está cubierta con terciopelo para que no se dañe la bolsa. El zipper de la bolsa Versace trae la marca que dice ahí, Versace Perfumes. Es una bolsa de tamaño regular, se puede usar como cosmetiquera, se puede usar como cartera, o se puede usar simplemente como un accesorio extra que puedes estar vistiendo, usando o agarrando. El zipper es color oro, color golden. Se abre muy fácilmente y dentro de la bolsa, obviamente, vamos a estar sacando lo que es el perfume en su tamaño de bolsillo y el perfume en su tamaño regular para que lo puedan apreciar. Cabe mencionar también que la bolsa es un amarillo de esos que se andan usando. Está muy de moda ahorita este tipo de color en las vestimentas de mujeres. También trae la plaquita que enfrente que dice la marca Versace. Se abre y lo primero que vamos a sacar, muchachos, es el perfume que viene recubierto, y ojo, en esto trae una recubertura en papel Versace. Todo el papel que trae la marca Versace adherido a sus estuches siempre va a traer lo que es las letritas en todo el papelito de ahí. Lo vamos a estar destapando. Ah,
Así luce más o menos, esta es la presentación tradicional. Tiene un brillo muy bonito en la cámara, no se aprecia tanto, pero aún aquí en persona tiene un brillo extremadamente bonito. Esto es porque la tapa tiene forma de cristal y refleja todas las luces que le pegan en la tapadera o en el vidrio de la botella y lo hace alumbrarse todavía muchísimo mejor. Enfrente del perfume se puede apreciar que dice la marca y el diseño que es, porque hay mucha gente que luego lo anda buscando y se confunde. Recuerden que el nombre de este perfume es así, Versace by Cristal, el modelo tradicional, porque como ya les había dicho, son ya varios modelos diferentes. Por enfrente se puede apreciar el nombre y por arriba de la tapa se puede apreciar la famosa medusa del diseñador Versace. Dentro de la tapa e impregnada como sello característico del perfume, siendo la tapa un poquito más grande que el perfume y un poquito también pesada, le da un lujo característico y un sello irreconocible o muy reconocible de la marca Versace. Lo que podemos apreciar también por la parte de abajo de este perfume es que va a traer todas las características de dónde está hecho, en qué material está hecho, los ingredientes y el tamaño de en onzas y en mililitros que es este perfume. Este es el perfume regular. Ya mostramos la bolsa y también les quería mostrar lo que es el perfume de bolsillo. Mucha gente cuando vienen aquí a la tienda o mucha gente cuando quiere comprar un perfume no se da cuenta que comprar un set es muchísimo mejor opción que comprar un perfume regular o un perfume solo o individual. ¿Por qué es mejor opción? Porque los perfumes, muchachos, que vienen en set traen bastantes características que le dan un pro muy bueno. Esto quiere decir que si tú te agarras un set, te puedes agarrar lo que es la cremita adicional, lo que es un perfume de bolsillo, lo que es un perfume grande. Se preguntarán como para qué sirven eso si yo no uso crema. Bueno, a lo mejor no usas crema, pero si usaras crema y más bien la crema que trae el perfume, tendrías un desempeño muchísimo mejor de la fragancia adherida a tu piel o muchísimo mejor fijación en todo el día del perfume. Esto porque la piel se mantiene hidratada y aparte le da un plus extra para que lo andes o te anden oliendo todo el día. ¿Y por qué es preferible utilizar un perfume de bolsillo? Pues para los que no saben, muchachos, y es la primera vez que nos ven en esta página, los perfumes en su tamaño regular deben de estar guardados en un lugar donde sea una temperatura regular, una temperatura donde no varíe la temperatura y donde no les pegue la luz del sol. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, ¿para qué? Para que se mantengan muchísimo más tiempo con esa fijación tan rica como la que lo probaste la primera vez. ¿Y por qué? Para que no se te descompongan. Así luce más o menos el perfume de bolsillo, el perfume para viaje. Por arriba asemeja también traer un diamantito o un cristalito que cuando le pega la luz también se mira muy bonito. Muchachos, niñas, señores y señoras, no sé a qué hora estén viendo este video o lo vayan a ver, pero recuerden. Y espero y sigan teniendo un excelente día. Recuerden que de la vista nace el amor, del olfato la pasión. Yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. Bye.